thousand hills can make a man dream, can make him lie awake at night and figure and scheme. He dreams of fame, he dreams of gold, and now and then he hankers for a woman to hold. When he's a boy, life follows a plan, but here in these thousand hills, the boy becomes a man. The moon, when it's pale, lighting the trail, tugs at his heartstrings. He learns to live and learns to love these thousand hills. The moon, when it's pale, lighting the trail, tugs at his heartstrings. He learns to live and learns to love these thousand hills. These thousand hills. Ahí viene el patrón. Ya es la hora que viniera. ¿Queda algo de café? Todavía queda mucho. Tome cuanto le plazca. ¿Quieres café? Acabamos de marcar las reses y herrar a los caballos. Este es la Teban, de Pendleton. Viene con nosotros. No he conocido patrón que recordara los nombres. El mío es Carmichael. Lo recuerdo perfectamente. Es la cara lo que no recordaba. La cocinera se llama Sally. ¿Cómo está usted? Bien, pero pruebe un poco del guiso. Y no me diga que no está bueno. Tampoco me llame Sally. Mi nombre es Jacob Smith. Conforme. Me llamo Colby. Hola. Tom Ping. Hola. ¿Es buen jinete? Sí, regular. ¿Hay 40 potros para domar? Señor Butler, ¿qué se paga mejor, conducir ganado o domarlo? Hombre, domarlo. No he venido de tan lejos para ganar poco dinero. Entonces, será mejor que deje usted la mula y coja un caballo. Va a necesitarlo. Claro. ¡Aguarda, muchacho! Yo cogeré la silla. Tú prepara la cuerda. Gracias. Son muy peligrosos, pero te fijo que quieres probar con uno. Sí, lo más que puede hacer es tirarme al suelo. Ven a ayudar, Hunter. Enseguida. Ese negro grande se llama Azúcar. Está deseando que lo monte. ¿O es el Azán? ¿Por cuál te decides? Me parece que por... Por el negro. Trátale con mimo y será tuyo.
Con cuidado. Despacio. Despacio. Ya está. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sujétale ahora! ¡Sujétale! Hombre, yo creo que podrás tomarlo. Te has hecho con un buen caballo, chico. Ha estropeado el guisado. Ah, no te preocupes, lad. Señor Budle, ¿cuánto me pagará por los dos trabajos? ¿Podrás con los dos? Sí, no se preocupe. Llevaré el ganado y domarlo. No podrás descansar hasta llegar a Fort Brooke. Todavía no es mi tiempo de dormir. ¿No crees que podré? Claro, ¿por qué no? Dormirás cuando seas viejo, decía mi padre. Se han quedado algunos. ¡Vamos! ¿Cómo corre tu caballo? ¡Vuela! Pues yo no le he apretado. Ay, no sé por qué no robo para ser rico. Porque irías a la cárcel. ¿Cuál es el origen de esos grandes ranchos? ¿Honradez? ¿Cómo se hicieron? Robando caballos. Un muchacho vaquero de Gold Creek me enseñó a hacerlo. Con una navaja o un hierro caliente se les cambia la marca. ¿Habrá medio de hacerse rico sin robar? Eso es lo que dicen los pobres del asilo. Vamos, lad. Llegó tu guardia. ¿Qué hora es ya? Medianoche. Ya queda poco. Adiós, vacas. Hasta la vista. ¿Cuál es la tuya? La rubia, la morena y la pelirroja. ¿Cazaste alguna vez lobos? ¿Por qué? He escuchado lo que decía Chico. Ganó $1,000 en un invierno que estuvo cazando lobos. No es fácil ganar dinero así. Nunca lo fue. Yo no le temo al trabajo. Y no quiero morir pobre. Ni vivir pobre. Mi padre tenía un rancho en Villanet.
y se arruinó. Solo he conocido miserias. No quiero terminar sin un céntimo, escondido detrás de la Biblia, diciendo que el dinero no importa. ¿No has querido a tu padre? Sí. Pero no sabía enfrentarse con la realidad de la vida. Yo soy diferente. Porque tendré un rancho y ganaré mucho dinero con mis vacas. ¿Qué te parece, Tom? Un invierno cazando lobos y tendremos más que si estamos seis en esta tarea. Matas un búfalo, envenenas la carne con estricnina y a esperar que los lobos vayan a comérselo y mueran. Es más rápido, muchacho, pero más sucio. ¿Y por qué más sucio? Ah, a mí no. No me interesa pasar ese frío. Tendrás que buscarte otro compañero. ¿Queréis callaros, loberos? Es que relevamos la guardia. Cada vez que cambiáis de guardia tenéis que celebrarlo. Fati dice que por aquí quedan algunas chicas. Vamos a hacerles una visita, ¿quieres? Ya, mujer. No pensáis más que en mujer. Eso en mí es una cosa natural. No irás muy lejos. Primero a beber. Le cortaría una vara a esas barbas. Mi padre decía, no dejes que crezca en la cara lo que crece en el rabo. Hola, chicos. ¿Ha llegado Tarpin? No, señor. Bueno, esta es otra época. Aún recuerdo cuando un hombre mantenía lo que decía y si prometía algo, lo cumplía. Lo siento, muchachos, no quería estropear vuestra reunión. Os convido. Estábamos hablando de mujeres. ¿Mujeres? Es un tema extraño. ¿No habla aquí nadie de caballos? Se habla, ¿por qué? Porque un hombre llamado Tarpin tenía una yegua, al menos eso dijo. Vengo desde mi rancho para echar, si se atreve, una carrera con él. Tengo un pura raza. Quizá él se haya asustado. Apuesto contra quien quiera. Puedo enseñar la suma y también fijar la fecha. Bueno, ahora espero que alguien se decida. Hasta otro día, chicos. Un momento. ¿Qué clase de caballo tiene, Fati? Pues una palusi. ¿Es veloz? No le ha ganado nadie hasta ahora. ¿Qué deciden? Nosotros tenemos un caballito que corre bastante. ¿Dónde está ese animal? Ahí fuera. ¿Ese grandón que he visto al entrar? El mismo. ¿Y quién va a montarlo? Ese muchacho. ¿Qué te parece, lad? ¿Apostamos? Vamos, lad, no te achiques. Si lo corro, ¿vendrás a cazar lobos este invierno? Desde luego, sí, lo que quieras. Júramelo. Sobre la Biblia. De acuerdo. Bueno, muchachos, el dinero espera. ¿Qué apostáis? Vamos a ver. 600 yardas en una sola vuelta. Yo tengo $100. Y yo también. Yo 50. ¿Los demás estáis arruinados? Doblemente arruinados. ¿Y tú, jinete, qué apuestas? ¿O es que te da miedo arriesgar tu dinero? ¿50? Está bien, 50. Escribe los nombres. Le daremos esa palusa durmiendo. Cuando perdáis, que os dé llorona la borrachera. Butler apuesta $100. Of
¿Qué tal va? Bien. No hemos acordado la salida. Saldrán a la par los dos. Conforme. Ese jinete indio no pesa 8 libras con todo su equipo. Será mejor que le quite la silla. Me gustaría que la carrera fuera más larga. Hay mucho dinero apostado por ti, muchacho. No lo olvides. No te abras mucho en la curva, muchacho. Ya sé lo que tengo que hacer. ¿Preparados para empezar? Muchacho, venga, ánimo. Tranquilo, Lad. ¡Apártense ustedes! ¡Retírense de la pista! ¡Va a empezar la carrera! Sucia que he visto. No me sujete, déjeme. El otro es el que ha ganado. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, Yeu. Ah, señor Conrad. Aún con las trampas que le habéis hecho. ¡Ha ganado el caballo! ¿Necesita algo, señorita Cali? No, gracias, Happy. Nada. La. Parece que estoy de suerte, ¿eh? Fíjate. Vamos. ¡Ah! Oye, Jen. Quiero que conozcas a mi compañero Lad Evans. Es guapo aún sin estar acabado. Búscanos una compañera para mi amigo, ¿eh? Bueno. ¿Vamos a tomar un trago? Es un sitio muy elegante. Hola, muchachos. Me llamo Frank y me gusta divertirme. ¿Qué vais a tomar? Lo mejor que tengas en la casa. Bueno, si no hay modo de divertirse sin beber, tomaremos una botella. Happy, champán para estos caballeros, deprisa. Allí hay una mesa para ustedes. Como si estuvieran en su casa y si me necesitan, me llaman. Se la llevaré a la mesa, señores. Hola, Ram, ¿cómo te va? Hola, Tom. Hola, muchachos. ¿Qué tal, chicos? Hola. Tom, ¿qué? No te volverás atrás de lo que hemos pactado. ¿Qué es ello? Cazar lobos, no faltarás a tu palabra.
Te he dicho una vez que sí. Para el que me conozca sabe que basta. Ahora vamos a divertirnos. Esta es Cali. ¿La? ¿Tom? Hola, ¿cómo estás? Te he visto en la carrera. ¿A mí? ¿Cree que te iban a herir? No, Azúcar le dio una cosa en la cabeza. No sabía que es el único sitio donde no se le puede hacer daño. Champán, señores. Oye, mira. Brindemos por Albert Gallatin Evans. Si no es por él, no hubiéramos tenido el placer de conocerte porque estaríamos arruinados. Oh. Champán, ¿eh? Sí. Una vez en Nueva Orleans pedí una caja entera. Aquella sí que es una ciudad. No hay nada en Nueva Orleans que no tengamos aquí. Ah, y está más cerca. He oído que os vais mañana. Los demás sí, nosotros no. ¿Qué vais a hacer vosotros? Verás, primero terminaremos el champán. Y después, nosotros. Oh, eres imposible. Necesito un caballista como tú. No, gracias. 80 y comida. Un mes es muy largo. Son casi 1000 al año. Un año es muy largo. Ese dinero no te durará. Lo gastarás pronto. He visto a muchos muchachos como tú arruinados. Es ley de vida. Puede que yo la varíe. Estás empezando a ser muy importante. Creo que sí. Ten cuidado, porque puedes equivocarte. Había pensado que cenáramos los dos juntos. Esta noche. Bueno. Pues hoy me he equivocado en mis dos apuestas. Tienes una racha de suerte, muchacho. Pero te durará. Creo que sí. Vamos, Lad, te veo muy aplanado y estas muchachas quieren divertirse. Sí, Lad, otra copa. Vamos. Happy, tráenos otra botella. Siéntate, ¿te agradará una copita? Mi gente sale mañana por la mañana. Lo sé. Butler ha dicho que vuelve mañana a Texas. ¿Ah, sí? Sí. Yo he pensado quedarme por aquí. El muchacho de los que vienen con nosotros dice que pagan a $5 pieza. Y además que pueden cobrarse hasta 100 lobos de una batida. ¿Lo crees? Eso nos ha dicho él. Tom viene conmigo. Me acompañará a cazar lobos. Estupendo. Ponte lo cómodo que quieras. Yo vuelvo enseguida.
You better get going. Mike? Oh, all right, I'll wait with you. Fine. Les acompañaré a ustedes un poco. Cholat, gracias por todo lo que has hecho. Ah, no tiene importancia. Pero recuerda que las personas cambian. ¿Por qué? Los hombres, los juegos de cartas, las mujeres, los amigos en quien confías, todos. Nadie acaba como empieza. Se va mañana, ¿eh? Siempre que se van sin saber por qué, tengo deseos de beber. Bebe, chico. Anda, échate más, que no eres un pájaro. Esto cura las miserias. Sí, señor. Cuando yo tenía tu edad, les gustaba a las chicas, pero ahora, con los años que tengo, ya no las gusto nada. ¿Conoces en la ciudad a una chica llamada Cali? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene algún novio especial? Yo no diría especial, ¿sabes? ¿De dónde eres? De Oregón. ¿Cómo es aquello? ¿El qué? Tu pueblo. ¿No se juega las cartas? ¿No se baila? ¿Y no se bebe? Te diré que lo que te quita el sueño no es lo que tienes, sino lo que echas de menos. Te lo asegura un viejo. Bueno, ahora que mis nervios están tranquilos, voy a echar una siestecita. He estado deseando que volvieras. Saliste huyendo anoche. No sé. Puede...
Bueno. Cuando yo tenía 12 o 13 años, mi padre me cogió con una chica en el pajar. No hacíamos nada malo. Quizá le diera algún beso. Pero él se quedó en la puerta. Y allí, en la pared, tenía un terrible látigo. Bueno, no me importó mucho por mí, pero también la pegó a ella. Y la pobre lloraba y se agarraba a mí. Y ahora, cuando me acerco a una chica, a la que sea, veo a mi padre. O a uno igual. Parado en la puerta. El mío no me pegó. Pero en cambio me echó tan lejos como pudo. ¿Por qué? Y nunca vino a buscar. Viendo nevar con mucho viento y mucho frío. Ya sabías a lo que venías. Dinero fácil, sí. Envenenando lobos. Ya veo que debía estar loco perdido. No irás a creer que a mí me entusiasma. Pero tenemos 25 búfalos cuyas pieles valen a $2 pieza. Y casi 100 lobos por lo menos a $5. Dinero. Me desollaría si mi pellejo valiera algo. No es solo dinero lo que yo quiero. Ni siquiera el rancho. Quiero que mi nombre signifique algo. He oído hablar de un tal Granville Stuart. Empezó de la nada. Y ahora es dueño de grandes posesiones en Flat Willow. Se le respeta y tiene influencia política. Es un señor. Si él lo ha logrado, ¿por qué yo no? ¿De cazador a ranchero y de peón a presidente? ¿Por qué no? Porque no he visto encumbrado a ningún hombre que haya subido sin pisotear a alguien. Prefiero el olor de las vacas al de los lobos. El olor se va y el dinero se queda. Bien, para mí no. Estoy harto. Me voy. Me vuelvo a Fort Brooke. ¿Vienes conmigo? No, mientras quede en estas nieves un lobo vivo. Aquí no. En la cabaña. Mucho fumar, mucho beber. Muchas cosas buenas. Buen caballo. Ha, 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 ha
Tengo que llevarte a Fort Brooke enseguida. Hay que sacarte esa bala. ¿Qué día es hoy? Lunes, martes, no lo sé. Queda mucho todavía. Un día o dos a lo sumo. Tom, las pieles. Lad, no te preocupes de eso. 100 pieles, las robarán. Las he abandonado. No podía cargar contigo y con las pieles. Vamos, muchacho. Ciérrame donde los lobos no puedan alcanzarme. ¿Quieres callarte? Vivirás para luego morirte rico. Fuera, bien herido. Oh. Está muy mal herido. ¿Puede ir alguien a buscar un médico? Ayúdenme, por favor. Ahora mismo. ¿Quién? Ponle acá. Tom, dame un poco de whisky, Happy. Oh. Tom. Tom. ¡Clark! No, no te muevas. ¿Vas a ensuciarte ese vestido tan bonito? No me importa. A mí sí. Yo lo he pagado. Es hora de desayunar. Terminaré de limpiar abajo. Está bien, Happy. Ah, creo que estás engordando. Jamás había visto un hombre tan delgado. Qué vida tan estupenda. Hasta el desayuno en la cama. ¿Cuánto me costaría esto en un restaurante? Oh, depende de la categoría del restaurante. Cali, hoy me marcho de aquí. No puedes. ¿Por qué no? Tom tiene trabajo. ¿Quieres que viva a tus expensas toda la vida? El médico ha dicho que necesitas por lo menos... Me da igual lo que diga el médico. Yo no soy de esos que viven a costa de las mujeres. No, la... ¿Por qué has de gastar tiempo y dinero conmigo? No creas que es caridad. Me gusta cuidar de ti. Hasta que has venido tú, no me había ocupado de nadie. No soy bastante buena para ti. No eres tú, Cali, soy yo. Estoy más cerca que nunca de ese rancho que quiero, pero... no dispongo de un céntimo y ha pasado el invierno. No tengo a nadie. Me tienes a mí. Oiga, para que me hagan un préstamo, ¿a dónde me dirijo? A ese despacho. ¿Vendrás al consejo, Marsh? Sí. Perdone. No te quedes en la puerta, muchacho. Pasa. Mi nombre es Evans. Lat Evans. Lo sé. ¿Quieres saludar al reverendo? Pues... el señor Evans es un gran jinete. Al señor le gustan los buenos caballistas. Me parece que últimamente no me he portado muy bien con el señor. Eso no importa, hermano. Él elige las oportunidades. Le veré luego. Señor Conrad, yo he venido a verle a usted para... Siéntate y tranquilízate. ¿En qué puedo servirte, Evans? Verá,
Yo no tengo empleo ahora y tampoco tengo dinero. Y el banco presta dinero, ¿no es verdad? Cierto. El banco presta dinero. Pero también da trabajo al que quiere trabajar. En realidad yo no busco trabajo, señor Conrad. ¿Y qué buscas? Un rancho. ¿Ovejas o vacas? Vacas. Las ovejas son el cuerno de oro. Me gustan las vacas. ¿Tienes ya elegido el rancho? Sí, cerca del río Kansas, donde crece hierba alta y de buena calidad. ¿Puedo hablarte un momento, tío? Perdón. Ahora no. Enseguida estoy contigo. Espero fuera. Lamentaría mucho haber sido inoportuno. No te preocupes, es mi sobrina. Comprende, Evans, que un banco no es una carrera. No podemos arriesgarnos apostando. ¿Pero por qué no? Ustedes apuestan continuamente, juegan con el tiempo, las cosechas y con el ganado. Yo pido solo un préstamo para poder empezar algo sólido. Y con garantía. Lo siento, Evans, es demasiado riesgo. Consigue algo tangible. Alguna tierra, un depósito, algo sobre lo que podamos prestarte dinero. Y mientras tanto, yo seguiré apostando por todos los caballos que montes. Gracias. Por nada. ¿Sigue ocupado mi tío? ¿Ocupado? Puede usted pasar, me parece que no. ¿Plat? ¿Quieres otra taza de café? No. ¿Qué te ocurre? Nada, no me ocurre nada. He bebido algo. He ido al banco a pedir un préstamo para lo del rancho. Pero en el banco no prestan dinero si no tienes dinero. Por eso he estado bebiendo. La última vez que los conté había $2,000. Cómprate el rancho, Lad. Pero, Cali, estos son tus ahorros. Será una buena inversión. No, no puedo. Ya me los devolverás. Pero, ¿y si me arruino como mi padre? Tú no, Lad. Puede que haga esto para conservarte a mi lado. No childhood dream, no joy that you know, compares to knowing that you have the place of your own. Mire, aquí lo tiene, señor Conrad. Con buena hierba, como le dije. Y voy a vallarlo todo. ¿Vallarlo? ¿Por qué? La tierra será libre en Montana mientras tú vivas. Igual decían hace poco en Oregón y ya sabe. Dicen que aquí el ganado vacuno se cría muy bien. Dicen que los pastos naturales son suficientes en invierno, pero no es así. Porque el ganado en invierno pierde. Y muchos mueren. Las terneras nacen raquíticas. Y los bueyes pesan menos. Cualquier día puede venir una ola de frío como no la han conocido nunca por aquí. Y cuando llegue la primavera, las vacas habrán muerto y ustedes pierden. Continúa. Verá, mi idea es esta. Sembrar hierba en verano. Almacenarla para el invierno y de esta manera podré alimentar mi ganado sin que padezca por el frío. Vaya. ¿Almacenamiento? ¿En Montana? Yo lo veo de ese modo. Con $2,000 no puedes comprar mucho ganado. Será bastante para empezar. No necesito más.
El banco te dará lo que has pagado por tu tierra. Gracias. Te haré una proposición razonable, 1% al mes. Así te será fácil calcularlo. Nunca le pesará haberme ayudado, señor Conrad. Eso espero. Te aconsejo que recapacites. Puedes aceptarlo o dejarlo. Otros hombres jóvenes y ambiciosos como tú empezaron así y acabaron en un bar o en la alcoba de una dama. Evans es un apellido honrado. Y yo aspiro a que lo respeten. Bien. ¿Ha logrado esta vez lo que deseaba, señor Evans? Sí, señorita Joyce. Porque cada fiera de la selva me pertenece y es mío el ganado en las mil colinas. ¿Por qué no? Vamos, en el banco firmaremos los documentos. ¡Tupi! Todo arreglado, muchacho. ¿Qué quieres decir? Corderito, lo del préstamo, nos han dado el dinero para el ganado. Bueno, pero si... Pero, lad, yo no tengo nada, no puedo aportar nada. Todas las bazas son tuyas. Muy bien, pero somos socios, ¿no? ¿Quieres que te abra la cabeza para que lo comprendas? Tú y yo vamos a trabajar en este rancho juntos. Y quizá necesitemos a White y Carmichael para que vengan con nosotros. Si quieren ayudar, claro. Antes no quería nadie asociarse conmigo. Bueno, ya te pronostiqué que vivirías para morir rico, ¿no es así? Dilo, ¿no es así? No, que se enfría. ¿Para un funeral? No, una cena. ¿En la ciudad? Claro, no va a ser en mitad del campo. ¿Dónde está Tom? Ah, se fue anoche para ver a Jen. Oye, que no hay whisky. Te traeré una botella. Será mejor que eches una mirada al ganado de la parte sur. No vaya a atravesar las vallas. No comprendo cómo las vacas vivían antes de llegar tú. Pues vivían. Pero muy mal. Caramba, Evans, cuánta elegancia. Hola, Joe. ¿Alguna fiesta? En el hotel. Me han invitado a cenar los Conrad. He oído que el invierno perjudicó a todos menos a ti. ¿Ah, sí? La mitad de mi rebaño murió y me faltan caballos. ¿Robados? Así parece. Si está pensando en vender lo que le queda de cabaña, yo quiero comprar más ganado.
¿No crees que estás forzando tu suerte, Evans? Se lo llevará a la trampa si no me lo da. Además dijo que mi suerte no duraría. Los dos tendremos que esperar para convencernos. Cuando llegue la época de marcar, puede que me interese tu precio. Hola, señor Strain. Hola, señor Evans. Tengo correo para usted. Démelo. Aquí lo tiene. Gracias. Una botella de whisky. Al contado. Tiene usted crédito. Para el whisky, no. Hola, lad. Strain. Hola, Tom. Tom, ¿me puede dar un saquito de harina? ¿Amasas? ¿Te dedicas a cocer pan? Yo no, Cali. Quiere hacer una tarta. Oye, Lan, ¿a qué hora le digo a Cali que irás a verla? Esta noche, después de cenar. Aquí no dejes viene. De ir. Gracias. Adiós. Oye, Lad, hay algo más que quiero decirte. ¿Sí? Dime. Pues verás, quisiéramos que fueras el padrino. ¿Qué? Bueno, Cali, tú, si queréis. ¿Cómo padrino? Sí. Jen y yo queremos casarnos. ¿Casaros? Ella dice que le parece muy bien. Tom. Vamos a hacerlo bien. Puesto que el padre Bond está, aprovecharemos para que nos case. Ya sé que no tenemos nada, solo nuestra sociedad y Jen no ha ahorrado un céntimo, pero, bueno, entre nosotros, pues verás, nos conformaremos con ser el uno del otro. ¿Y lo que ha sido ella? Tampoco yo soy puro, ni lo eres tú, ni ningún hombre. Y ahora quiero que me contestes. ¿Serás el padrino? Es lo que más deseo. Tom. Jen está marcada. Casada o no, la conocerán por lo que ha sido. Yo... Eres muy piadoso. Un trozo de tierra, el saludo de un banquero. Nadie es respetable para ti. ¿Quién te dio el dinero para empezar? ¡Otra marcada! Eres un cobarde. Y además inhumano. ¡Vamos! Y ya sabes lo que tienes que hacer con nuestra sociedad. ¡Ya! Que el Señor nos haga partícipes de la mesa celestial. Amén. 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 Oh, pollo y croquetas. ¿Le gustan, reverendo? Me entusiasman las croquetas. Para mí solo pollo, tío. Está bien. ¿En qué está pensando? Déselo. En unos lotes de terreno. ¿Terrenos? Exacto. ¿Y tanto le preocupan esos terrenos? Estaba pensando en mi padre cuando bendecía la mesa. ¿En su casa? Sí. Esta tarde tengo función en la iglesia, amigo Evans. Al señor le gustan las caras nuevas. Yo me crié en la iglesia. Bendito sea. Y usted haga que no se aleje de ella, señorita. Me gustaría poder hablar al jurado como habla el padre a los pecadores. Tres cosas necesita una ciudad. Un buen sacerdote, un buen abogado... y una buena escuela. Tenemos dos. Una buena escuela necesita un consejo de administración. Me gustaría que formaras parte de él. ¿Yo? Sí, tú. Bueno, yo no tengo mucha cultura. Mucha es una palabra muy relativa. Cualquiera que como usted ha triplicado su ganado en tan poco tiempo... tiene suficiente cultura. Piénsalo bien.
Y te diré una cosa. Los hombres pueden ser propietarios y luego, si son capaces, ayudan a la escuela en el consejo. Y más tarde, quién sabe. He conocido hombres que han llegado a puestos muy altos en la legislatura de la nación. ¿Lad? ¿No quieres invitar a un amigo a un trago? No tengo ni una gota de licor. Si esperas a Evans, no le aguardes. ¿Por qué? Pues porque son muy largas las cenas de los Conrad. Además, la señorita Joyce es muy guapa, educada en buenos colegios, y ya puedes figurarte. Parece que soy el único que tiene apetito esta noche. Ya sabes. Los hombres que llevan tiempo sin comer algo dulce, lo roban. ¿No quieres besarme? Esta noche no. Pues te besaré yo. ¡Déjame! Felicítale en mi nombre. ¿En qué piensa usted, distraído? ¿Qué? Pues pensaba en comprar más ganado. Después del invierno, muchos tendrán que vender si hay comprador. No me parece muy honrado. Yo no influyo sobre el tiempo, Joyce. Y no debe reprocharme el haber sido previsor. Lad, yo no le reprocho a usted nada. Pienso que hay que tener confianza. Le encuentro muy presumido. ¿Se lo parezco? Sí, pero a mí me gustan los hombres presumidos. Bien, ya hemos llegado. Buenas noches, Lad. ¿Cuándo volveré a verla? Depende. ¿De qué? De su reputación. La verdad es que le conozco muy poco todavía. ¿Qué quieres saber de mí? Pues, por ejemplo, ¿juega las cartas? El día entero. ¿Pone al señor en vano por testigo? Siempre. ¿Y trabaja los domingos? Las vacas no saben cuándo lo es. Cuando forme parte del consejo de la escuela, tendrá que educarlas. Lo he pasado muy bien, Lad. Yo no salgo. Puede venir cuando quiera.
Cali. Lad. ¿Pero qué te pasa? Que me alegro mucho de verte. Bueno, ¿y por eso lloras? Siento haberme retrasado. Estaba invitado a cenar con el señor Conrad. ¿Y quién más? Pues Conrad, su sobrina, Lino Goran, el abogado, y el padre Born. Lo has pasado bien, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Sí, claro. Pero hay cosas que no me gustan, Cali. ¿Qué cosas? No sé. Mi manera de ser. Mi carácter. ¿Te pesa venir aquí? Si me pesara, no hubiera venido a verte. ¿Aún después de cenar con personas tan importantes? El señor Conrad cree que algún día llegaré a ser un gran hombre y que formaré parte del consejo de la escuela. ¿Y aceptarás? He dicho que lo pensaría. Creo que lo harías muy bien. No estoy tan seguro. Pero quería que lo supieras. Llegarás a donde te propongas. Te lo deberé todo a ti. Pero ahora deseas estar solo. ¿No es eso lo que tratas de decirme? Cali, si yo pudiera hacer algo por ti. No puedes hacer nada por mí. Lo que tú necesitas es una esposa inmaculada, una casa inmaculada y una reputación también inmaculada. Debes dedicarte a ser amable con los banqueros y sus sobrinas y conseguirás... ¡Cállate, Cali! No tengo por qué, y puesto que quieres terminar, terminaremos. Puede que lo desees. Puede que no me quieras. Pero yo nunca te he mentido. Y siempre te estaré agradecido. La gratitud de los hombres. No tienes por qué preocuparte. Tú sigue y llegarás a donde te propones. Entre tú y yo no ha habido nunca más que... ¡No, Cali! ¿Qué te pasa? ¿Te molesta? ¿Crees que tu padre va a venir con el látigo a pegarte? ¡Cállate, Cali! Y de ningún modo se te ocurra compadecerme. ¿Crees que iba a casarme contigo, aunque me lo hubieras pedido? Iba a abandonar todo esto para ir a lavar y fregar para ti en algún rancho sucio. ¡Basta ya, no, Cali! ¡Está bien, me iré! Ya no tienes por qué seguir a mi lado. Yo no soy inmaculada. Ella es como tú. Pequeña e insignificante. ¿El discurso, Tom? ¿Para qué? Ya he oído a bastantes embaucadores. Sí, es el mismo cuento. Señoras, caballeros
y cuatreros, les presento al futuro senador Albert Gallatin Evans. ¡Hurra! Vámonos, anda. No. Deseo oír lo que dice el senador. Quisiera hacerle unas cuantas preguntas. ¿Ahora? No, esta noche. Quiero saber cuál es su punto de vista sobre el robo de caballos. Y deseo darle la gran oportunidad de ayudar a todo el pueblo. Buenas noches, lad. Geo y yo queremos hablar contigo sobre algo importante. Pasad. Sentaos. Mi mujer está en cama. ¿Queréis un poco de café? No, gracias, lad. Anoche han vuelto a robar caballos. ¿Lo sabes? Geo ha sido víctima del robo. ¿A ti te falta alguno? Yo los vigilo muy bien. Claro. ¿Tenéis idea de quiénes son? Solo sabemos una cosa, que se dirigen al norte al parecer. Y pensamos perseguirles. ¿Cuándo? Al amanecer. Por eso hemos venido. Quisiéramos que nos acompañaras. No sé. Habrá que ir hasta las rocas. ¿Por qué estáis tan seguros de que están allí? Porque no suele haber inocentes en las rocas. No, no me gusta French. ¿Por qué? Porque dispararéis a todo lo que veáis. ¿Y eso te molesta? Claro que sí. No debe molestarte, Evans. No hay más remedio que obrar así. Calma, Geo. Lad sabe que solo queremos proteger nuestra propiedad. Es una autodefensa. Él se halla al otro lado y no desea arriesgarse. Hoy han sido nuestros caballos, mañana serán los suyos. A mi parecer debéis esperar un poco. ¿Esperar qué? A probarlo. Y el sheriff se ocupará de ello. Slat dice que las rocas están fuera de su jurisdicción. ¿Esperaron que llegara el sheriff en Gold Creek? No, los mataron. Semejante acción no deja de ser más que un crimen, Geo. Mira, lad. Geo, yo y otros rancheros controlamos todos los votos. Aguarda un momento. Te diré algo más. Voy a prometerte una cosa. Iremos hasta las rocas. No tiraremos si no disparan primero. Y cuando estemos seguros, se los traeremos a Slat para que los meta en la cárcel. ¿Te parece? ¿En nombre de quién hablas? De Rice Walker, McLean, el sueco, de todos los que vamos. Está bien, os acompaño. Estaba seguro de que vendrías, Evans. Estamos haciendo lo que debemos para defender lo que es nuestro. Ven a mi casa antes del amanecer. Lad, ¿qué ocurre? No, no es nada. Un poco de jaleo en casa de Chenol. Tendré que ir a verle antes del amanecer. Estás preciosa a todas horas, ¿no lo sabías? Lad, estás muy delgado. Trabajas mucho. No tienes una onza de carne sobre tus huesos. Trabaja que la noche llega, el descanso viene pronto y seguro. No es tu estilo. ¿En qué piensas? Pienso que alguna vez oí a mi padre leer en la Biblia: una mujer virtuosa es una corona para su esposo. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra? En el libro de los Proverbios.
Lad. Estás dormido. El refugio ya está muy próximo. Nos acercaremos andando. Si cabalgamos, los caballos relincharán. ¿Dónde está el refugio? Frente a nosotros, al sur. Hay una sola puerta. No pueden escapar por ninguna parte. Que Gunderson se quede con los caballos. Pero yo tengo buena puntería. Quédate con los caballos. Por aquí puedes llegar a la parte de atrás. Ten cuidado, Lad. ¡Salid fuera! ¡Nos rendimos! No, 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 tengan piedad, no, tengan piedad, tengan piedad. Déjate de lamentaciones. Estáis todos aquí, ¿eh? Hasta el senador. Toda la piara de cerdos y jabalíes. Y los que van para cerdos. Grita o suplica como tu amigo. El final va a ser el mismo. ¿Queda alguno dentro? Sí, Bixby, con un tiro en la cara. MacLean, ve a verlo. Habrá que ahorcarle. Vamos, Mac, mira dentro. Dame la cuerda. Apriétalo bien, Joe. No me ahorquéis con el nudo mal hecho. Atale las manos. ¡Espera! Esto no es lo convenido. Me has hecho una promesa, Frank. Se le entregará al sheriff y él determinará si es culpable o no. Sí es. Oigamos lo que tenga claro que decir. Que es culpable. ¡Cállate! Tom, ¿qué hay de esos caballos que están en el corral? Que tienen cuatro patas, senador. ¿Son robados? Te damos una oportunidad, Tom. Habla si eres inocente. ¿Inocente? Depende de quién sea el jurado. Solo diré, no soy culpable. Trabajo en lo que sale y compro ganado barato cuando puedo. Y no he faltado a mi palabra. No he subido a costa de otros, ni he traicionado a un amigo, ni he sido nunca egoísta. Ni he hecho del dinero un pequeño y falso ídolo de barro. Claro que soy inocente, tanto como vosotros. No es que no sois inocentes. Tenía razón. Mataron a Bixby de un tiro en la cara. La cabaña está llena de hierros de marcar. ¿Estás satisfecho ahora? Ven. Echa la cuerda por esa rama. Y trae el caballo. Sea culpable o no lo sea, no se le colgará, Joe. Quedó convenido cuando fuisteis a buscarme que lo llevaríamos al sheriff y que se le juzgaría. Y así se hará. ¿Lo llevarás tú, senador? Desde luego.
Rice, desármale. Jamás tuviste la intención de entregarle, ¿verdad, Jew? Queremos limpiar de una vez estas montañas. Y si es verdad, como dices, que estás a nuestro lado, no puedes denunciarnos. Andando. Sabes, lad, él ha admitido que los caballos son robados. Tiene derecho a ser juzgado, eso es lo que dice la ley. De lo ocurrido. No, es como decía Tom, de peón a ranchero y de ranchero a presidente. Puede que aún lo consiga. Esperado todo el día. En casa de Chenol me dijeron que estabais en las montañas. La mujer de Frank me dijo que habíais ido de caza. Sí, es cierto. Estuvimos cazando. Al volver había esta nota para ti debajo de la puerta. ¿Quién es Cali? Es una chica que yo conocía. La nota dice que te necesita. ¿No es eso? Sí. ¿Y acostumbra mandarte notas cuando está en apuros? Tiene derecho a hacerlo. ¿Derecho? ¿Estuviste enamorado de ella? Eso es cosa pasada. Pues claro. ¿Cuándo la conociste? Cuando llegué a Fortbrook. ¿Y no en una reunión parroquial? No, no era una reunión parroquial. Tú no eras más que un vaquero y ella fue amable contigo. Más que eso. ¿Más? Hace 5 años me dio todo el dinero que tenía ahorrado para comprar este rancho. Lo comprendo. Entonces estás en deuda con ella. ¿No es así? Ahora me lo explico. Lad. Si vas al pueblo a verla, cuando regreses no me verás aquí. Escucha, Joyce. Yo te quiero. Lo de esa mujer es cosa pasada.
pero he estado reflexionando y no me encuentro nada satisfecho de mí mismo. Por eso tengo que llegarme al pueblo. Es mi deber y no dejaré de hacerlo. ¿Tú sigues queriéndola? Sabes que no. Pero con Cali tengo una obligación. Le debo por lo menos el derecho de acudir a mí cuando me necesite. ¿Cómo creerte? ¿Por qué quieres volver a verla si no la has visto otras veces? ¿Cómo puedo saber que no os habéis visto en otras ocasiones? Creyéndome solamente. Pase usted, estaba esperándole. ¿Dónde está? Arriba. Cali no escribió la nota, señor Ladd. La escribí yo. ¿Tú? No tiene a nadie más que a usted para ayudarla. Tiene a Jew. Yo ya no soy nada para ella. El señor Jew se ha ido. Vino temprano esta tarde de muy mal humor. La señorita Cali y él estuvieron bebiendo. La señorita Cali bebió mucho. Bebió demasiado. Yo estaba afuera en las escaleras tomando el aire. Cuando oí maldecir al señor Jew, entré y la pegaba. Está arriba, con la puerta cerrada. Y no quiere bajar. No se oye ruido alguno. Hágame el favor de subir. Más le valdría irse de aquí, porque este pueblo solo le ha traído mala suerte. Cali. Cali, quiero hablar contigo. No tenías que venir para pedirme mi voto. No te preocupes, votaré por ti. Happy me dice que Jew te ha pegado. Sí. Me ha pegado. Cali, abre la puerta. Dijo que habían colgado a Tom. ¿Es verdad? Sí. ¿Estabas tú allí? Sí. Yo le dije a Jew que era un embustero. Cali. Replicó que a él nadie le llamaba embustero. Cali, abre la puerta. Cali. ¿Dónde vas? A buscar a Jew. No vayas. No me debes nada. Me pagaste todo. Lad, lo mío no tiene importancia. Después de Jew, será otro hombre. No tienes que preocuparte por mí. Vuelve a tu casa. No, Cali. No puedo volver aún. Buenas tardes, Ladd. Parece que va a llover, ¿no cree? Parece. Me dicen que en Helena todas las calles están pavimentadas. ¿Es verdad eso? Sí, eso dicen. Y que hay un teatro de ópera. Y gas. ¿Qué vida tan distinta va a ser para ustedes? Alternarán con la mejor sociedad. No olvidará usted nunca cuando llegó a Fort Brooke con aquel de Texas. ¿Cómo se llamaba? Butler. Sí, Butler, sí. Y no tenía más que un caballo. Eso es. Bueno, lo importante es que un hombre sepa lo que quiere y luche por conseguirlo. Eso es lo único que interesa, conseguirlo. Eso es lo que la gente admira de usted, Ladd. Que lo consiguió. Mi vida es un éxito. ¿No es así? Claro. No se admira a los que fracasan, son demasiados. Y no se preocupe usted por mi voto.
como si estuviera ya en la urna. Buenas tardes. Buenas, George. ¿A dónde vas? Ahí. Tengo que arreglar cuentas con Joe. No seas loco. Joyce está en casa con el niño. Vuelve conmigo. Esa mujer no merece que hagas nada por ella. ¿Ah, no? Ni ninguna de su clase. Es tonto pensar que tú puedas ayudarla. Solo conseguirás arruinar tu vida. Si tiene apuros, envíale dinero. ¿Dinero? Todo se arregla con eso, ¿no? Tienes un gran futuro, pero si entras ahí, tu carrera política habrá acabado. Y tú serás el autor de tu propia destrucción. Puede ser. Por última vez, vuelve a tu casa. No. Hola, senador. Estaba buscando un primo. ¿Quieres jugar? ¿A qué están jugando? Al stud. Deme carta. Anda, sírvele un trago al senador. De esa botella no. ¿Le pasa algo al whisky, senador? Yo no bebo de la botella de un hombre que pega a las mujeres. Rey. Abro con 5. Voy. Senador. También. ¿Ese dinero es tuyo o...? De la dote de una indeseable. Yo me marcho. ¿Y yo? Sueco. Sírvele al senador un trago. De esa botella. Ah!
Estoy tratando de comprenderlo. Necesito que me eduques como a tus vacas. Solo que yo tardaré un poquito más. He learns to